Retomamos entonces. Capaz que lo primero sería comentar si alguna duda que haya quedado de la vez pasada, algo que pudieron revisar o no tuvieron tiempo de... ¿Pudieron revisar? ¿Sí? ¿No? Bien. Bueno. Primero les hago un comentario medio rápido sobre esto y después hago algunas puntualizaciones sobre lo de la vez pasada. Lo que están ahí son 13 poliedros que son semirregulares y un poco de eso es de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, ya vemos en un momento algunos detalles. Dos o tres cositas que quería puntualizar de lo de ayer. Una es, que quizás lo dije un poco rápido, no sé si lo volvieron a pensar, el asunto del grupo de las simetrías del octaedro, ¿tá? Que habíamos dicho que la idea era pintar caras opuestas con un mismo color, caras adyacentes con colores distintos, entonces usando cuatro colores quedan pintadas las caras opuestas con el mismo color. Entonces una cosa que capaz que está buena, porque es fácil, yo hice con bastante detalle el caso del dodecaedro, pero este caso quizás es mejor hacerlo primero para no tener que lidiar con tantas cosas. Y acá hice un dibujo, una aproximación de lo que sería el octaedro mirado de arriba, digamos. Entonces acá tenemos un color, no están todas las caras, ¿no? Pero tenemos seis caras, faltan dos que estarían abajo, ¿no? Entonces tenemos un color, otro color, la cara opuesta que no está dibujada acá, a esta tiene el color A, la cara opuesta a esta tiene el color B, esta representa una cara, tiene el color C, y estas otras dos que son opuestas tienen D. O sea, seis caras más dos que no se ven, que igual no hacen mucho el caso. Entonces, habíamos dicho que una de las rotaciones que dejaban invariante al octaedro era una que tenía eje pasando por puntos medios de aristas opuestas. Entonces yo acá marqué lo que sería un punto por el que pasa el eje. El otro estaría exactamente abajo. Adelante. Está bien. Entonces, ¿cuál es el efecto en los colores, en el coloreado, de realizar esa rotación, una rotación de 180 con el eje que es perpendicular al plano del pizarrón por este punto? ¿Cuál sería el efecto sobre el coloreado? Sí, ¿qué dice? El B y el A se intercambian. ¿Y qué pasa con C, D, D? Esta cara va para allá, y esta viene para acá, o sea que el color se preserva, y lo mismo pasa con D. Y entonces, ¿cuál es el resultado neto? Es que esa rotación lo que hace es dejar invariantes dos colores y permutar otros dos. ¿Tá? O sea que esto corresponde a una permutación de dos colores. De dos colores. En este caso, A y B. Los otros quedan invariantes, o sea, cambian las caras, pero el coloreado que uno ve no se vio afectado en las caras laterales. ¿Siguieron? Está. Pero entonces, si nosotros podemos intercambiar todos los colores, porque tengo, para cada intercambio tengo una rotación, sí. El dibujo ese, tú dijiste que era visto de arriba. Sí, visto como... Como si uno tuviera una visión, no sé, envolvente. Claro, de costado por lo Sí, es un dibujo, no sé, no sé cómo. No es riguroso, o sea, es, ¿no? Claro.
una visión envolvente. Miro por arriba y miro un poco por el costado. ¿Está? Es para compensar que esto es muy chiquito. Bien, entonces tengo eso. Pero eso lo puedo hacer con cualquier par de colores, ¿no? ¿Sí? Voy cambiando los ejes y lo hago con cualquier par de colores. Entonces, si puedo permutar cualquier par de colores, entonces, en definitiva, ¿qué es lo que puedo hacer con el coloreado? Lo puedo permutar de todas las maneras posibles, porque intercambiando dos colores, yo consigo cualquier permutación de los colores. Eso capaz que conviene verlo, porque puede parecer que es algo raro, pero es algo muy, muy simple. O sea, miren esto. Si ustedes tienen ABCD, una ordenación de los colores, y ustedes quieren hacer D, C, A, B, ¿no? ¿Cómo paso de acá para acá, no? Por ejemplo. Entonces, yo digo esto, o sea, anoto acá. Lo hacemos por paso. Llegué a la permutación que quería. O sea, lo que estoy diciendo es que es, ¿no? Para los que no vieron grupos de permutaciones, en realidad esa idea que ya como que la comenté la vez pasada, es eso nada más. Yo, haciendo intercambios de a dos, puedo llegar a cualquier lugar. Y la paridad es si el número, o sea, la permutación es par si el número de intercambios es par, y la permutación es impar si el número de intercambios es impar. Ahí surge una duda de que es un tecnicismo, eso no vamos a mirarlo ahora, es que uno puede hacer esto de muchas maneras, pero esa paridad se preserva. O sea, si con una cierta cantidad de intercambios da par, con otros intercambios que lleven a la misma permutación, la cantidad sería de la misma paridad. Gracias, Ramón. Sí, está, ponemos ahí. Perfecto, gracias. Ah, abajo. Sí, que quedó ambiguo. Bueno, gracias. ¿Dejo por acá? Sí, ok. Tengo que tener cuidado ahora con... Hola, ¿qué tal? Con los poliedros. Bien, entonces, ¿quedó eso? O sea, son todos los... Si yo puedo hacer todos los intercambios de A2, puedo llegar a cualquier permutación. Entonces, ¿cuál sería el resultado final de esto? Que creo que lo dije, pero capaz que lo dije un poco rápido ayer. La conclusión de todo esto, ¿cuál es? ¿Cuál sería? Dale. Que el grupo de las simetrías directas del octaedro son permutaciones de cuatro elementos, visto abstractamente. Ta, y la descripción sí la habíamos hecho detallada de cuáles eran los movimientos que se hacían. ¿Quedó? Bien. Entonces esto era un comentario sobre el octaedro. Otro comentario que tenía es que una pregunta que no supe responder ayer, hoy la sé responder, la tuya. Porque, ¿qué pasa? La pregunta, recordanos cuál era tu observación. Exactamente coincidía la cantidad, el doble de la cantidad de aristas al número de Del número de simetrías, parecía ser igual al doble de la cantidad de aristas. Y sí, o sea... La respuesta corta es que sí, para el caso de los sólidos platónicos. Y no voy a hacer el detalle, pero capaz que se los indico como para que lo puedan hacer como ejercicio. Y es primero,
Bueno, entendieron el enunciado, ¿no? Está, no lo escribo. Entonces, pasa lo siguiente, que por un lado tenemos la fórmula de Euler. Vértice menos aristas, número de vértices menos número de aristas más caras, igual 2. Y por otro lado, cada vez que ustedes agarran un... Pónganle que M es la valencia de un vértice. O sea, esto es para convexos regulares, ¿no? Valencia de un vértice, capaz que puede ser que conozcan el concepto. ¿Qué sería? ¿Cuántas aristas llegan a un vértice? ¿Está? ¿Cuántas aristas llegan a un vértice? Entonces, la idea, que capaz que nos sirve para algo de mañana, así que por eso la comento, es, ustedes pueden contar las aristas de distintas maneras, porque si ustedes toman por caras, por ejemplo, en una cara, R igual al número de lados. En una cara, ¿cuántos lados hay? R. Y en todas las caras hay el mismo número de lados. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico el número de lados por el número de caras, ¿eso qué me da? ¿Me dará el número de aristas? Me da el doble del número de aristas, porque lo que estoy haciendo es contando cada arista dos veces, porque es parte de la noción que tenemos de poliedro, que una arista está en dos caras. Entonces esto es dos veces el número de aristas. Sí, gracias. Dije C y escribí. Sí, ahí va. Bien. Pero puedo hacer algo parecido con los vértices. Porque, ¿cómo sería? Cada vez una arista... Ah, con la valencia, perdón. Claro, de cada vértice, cada vértice se conecta con M vértices. Entonces yo hago el número de vértices, que es B, y lo multiplico por M. Ahí me estoy aproximando, o sea, puedo relacionar eso con el número de aristas. ¿Cuántas veces estoy contando cada arista? O sea, estoy contando de vuelta cada arista dos veces, porque cada arista tiene... incide en dos vértices. O sea, es como dual, en algún sentido. Entonces esto es dos veces el número de aristas. ¿Siguieron o quieren que repita? Repito por las dudas. Miro por vértices. No sé, no tengo ninguno que me sirva. Ah, no, así, acá. Este. El icosaedro. Miro por vértices. Entonces tengo R, sería 5 en este caso. Entonces voy a tener 5 aristas que salen acá, de este vértice. Y hago lo mismo para cada vértice, pero si hago eso, estoy contando cada arista dos veces, porque cada arista incide en dos vértices. Bueno, entonces tengo, juntando esto con esto, ese despeje no lo voy a hacer, es un lindo ejercicio, pero sencillo, sale la conclusión, porque claro, capaz que digo una cosita más nomás, o sea, la forma en que nosotros contamos las rotaciones tenía que ver con eso, o sea, bueno, agarro el dodecaedro que fue el que usamos, tenía que ver con que las rotaciones, o sea, centros de caras, ejes por centros de caras, entonces acá eso tiene que ver con el número de lados del polígono y después ejes por vértices opuestos y es la valencia. Ahí hay que sacar la identidad siempre, pero esa es una cuenta que se hace fácil. O sea, si quieren hacer un ejercicio sencillo, interesante, divertido, es eso. Así que es verdad. Creo que el caso... Hay una cosa, la digo porque después va a reaparecer, que diferencia al tetraedro regular de los otros cuatro regulares, que es que el tetraedro regular no tiene simetría central. Y todos los otros sí.
Entonces, como que hay, a veces hay que como que discriminar un poco esa situación. ¿Me siguieron con esa idea? ¿Tá? No tengo tetraedro acá, pero no tiene simetría central. Y todos los otros sí. Este claramente sí, y bueno, el dual va a tener, y el cubo y el octaedro claramente sí. ¿Tá? Así que creo que acá hay que estar atentos a eso, pero salvo eso, es una cuenta directa. ¿Sí? Bien. Entonces, todavía una pequeña digresión más antes de ir al tema propiamente de la clase de hoy. Quería ver, chequear un poco esto de las simetrías de otro objeto, que es de otro poliedro. Este se llama, creo que es bastante conocido, el dibujo no está muy, muy sugerente capaz, pero sería un antiprisma, ¿no? ¿No? Base cuadrada, o sea, todos polígonos regulares. Antiprisma recto. ¿Tá? Polígonos regulares, antiprisma recto. A ver si podemos visualizar las simetrías. Díganme en alguna que sea más o menos, algunas que sean claras. De centros de caras, base y tapa, ahí va, acá, esto. Ahí va. Ahí serían rotaciones de qué ángulos. ¿90? Bueno, ¿la creen? A mí me cuestiona un poco este. Nunca lo había mirado bien, y por eso quería por lo menos sondear un poco a ver cómo estamos. ¿No? 90, 180, 270. Y sí. Porque no miren el costado. ¡Qué marea! Miren la arriba y miren abajo. Está bien, está, chao. Se movió bien lo de arriba y lo de abajo, y lo demás está todo determinado. Marea. ¿Está? ¿Conformes? Bien. Más. Quiero otras. Son dos cuadrados, están visto de arriba, están a 45 grados, o sea, están torsionados, y después son triángulos equiláteros. Sí, el dibujo no ayuda mucho. Si consideramos las aristas, digamos, laterales, ¿no? Sí. Opuestas, bueno, está. Habría que entender eso de forma, imaginarse lo que tiene que ser. Voy a elegir alguna que sea más o menos sugerente. Parecería que esta, perdón que elija yo, pero es lo que puedo ver acá, y esta, ¿no? Puntos medios, y entonces hacen ahí, ¿qué ángulos tendríamos? Funciona, ¿no? Miren que va bien este lado y va bien y va bien la base y la tapa. 180. Bueno, y acá en el otro habíamos dicho 90, etcétera. Los múltiplos de 90. Está. ¿Sí? Y de esas hay, bueno, con todos los ejes posibles. ¿Qué serían cuántos los ejes posibles? Para estas rojas son cuatro, ¿no? Porque hay ocho lados laterales, así que son cuatro. Está. Y ahora pregunto si hay más. Pero
Para, no te entendí. La base. Un vértice de la base cuadrada. Sí. Ahora. Ir a alguna. Ah. Para ir a alguna. Claro. Y a ver si ahí hay alguna. Está, no la veo. Pero está bien el intento. Está bien. Bueno. Yo creo que no hay más simetrías directas. Está, pero capaz que. Hay que hacerlo, cada uno tiene que hacer lo necesario para convencerse. Lo traía a cuento en realidad por otra cosa, que ayer me empecé revisando la clase de hoy, me inquieté un poco, pero creo que logré más o menos salir del paso. Porque hay un tema que con esto que es el manejo de las simetrías no directas. Entonces, a veces no es fácil saber si hay o no, o sea, es como más fácil, las rotaciones a mí por lo menos me resultan más fáciles de visualizar y de repente es bastante más engorroso saber si hay un movimiento inverso que deja invariante un poliedro. Entonces, en este caso, quería agarrar este caso por lo menos para empezar con esa inquietud, me gustaría saber si podemos encontrar un movimiento inverso ahí, que lo deje invariante. Visto de arriba, es una cosa así, ¿no? Tiene plano de simetría, ¿no? Sí. Claro. Diagonal de una cara y mediana de la otra. Ahí va. Seguramente hay simetrías especulares. Simetría central, decís que hay. Sí, capaz que esa es más fácil, ¿tá? Simetría central. Ok, y simetrías especulares. ¿Tá? Queda un poco en el aire para ser revisado por cada uno. Pero fíjense en que hay una cosa, ¿no? Porque un movimiento no directo podría ser. No tiene por qué ser una simetría especular, puede ser una simetría especular compuesta con una rotación que no sea del grupo. Entonces ya si tengo que ver eso, como que, ¿no? Se parece que se complica un poco. Entonces, bueno, ese comentario nomás. ¿Tá? Bien, vayamos al tema de hoy. Los semirregulares. La noción que vamos a usar inicialmente de semirregular es, ¿cuál será? Si nos inspiramos en los dibujos que tenemos ahí. Después vamos a ver dibujos más coloridos, pero esto para enfocarnos bien primeramente en las ideas esenciales. Los vértices. Sí, parece que sí. Sí, parece que sí. ¿Y qué otra cosa más? Bueno, asumimos que las caras son polígonos regulares. Entonces, hay diferentes polígonos regulares, ¿no? A veces hay dos, a veces hay tres. Por ejemplo, acá. Hay tres polígonos regulares, un decágono, un hexágono y un cuadrado. Y bueno, acá está el poliedro que se usa muchas veces para la pelota de fútbol. Y en particular, no sé, estos de repente capaz que le llaman un poco la atención, estos dos, no sé, el aspecto que tienen. Bueno, entonces, miremos un poquito más lo de los vértices. Capaz que hay más que el hecho de que la misma cantidad. Cada vértice tiene los mismos polígonos, ¿no? O sea, la misma configuración. La misma configuración de polígonos. Bien. Sí.
Parece que sí, ¿no? Echamos un vistazo rápido y en algunos es muy claro. No sé, acá qué dirían, sigue pasando lo mismo, tenemos la misma configuración. Y sí, ¿no? Cuadrado, decágono, hexágono. Miren, en cualquier vértice, cuadrado, decágono, hexágono. ¿Está? Bueno. Entonces, ¿cuál sería una definición inicial? Que después, un poquito más adelante, vamos a ver que genera algún problema. Bueno, la historia, o sea, en las notas comento algo. La historia de estos poliedros semirregulares, muy resumida, es así. Parece que Papus dice que Arquímedes los conocía, pero esos materiales aparentemente se quemaron en el incendio de la Biblioteca de Alejandría, pero Papus, no sé, conocía eso y escribió sobre el asunto dándole el crédito a Arquímedes. Mucho tiempo después, Kepler, por 1500 y pico, aparentemente desconocía eso y los redescubrió y como que los estudió de manera sistemática. ¿Ah? Así que pasó eso, ese conocimiento quedó ahí dormido un montón de tiempo, grosso modo. Bueno, lo que quiero hacer es dar como un pantallazo de cómo uno podría llegar a partir de esa noción que dijimos recién, la misma configuración en todos los vértices y todos los polígonos que sean regulares, cómo uno podría hacer, más o menos es el camino que hizo Kepler, para encontrarlos todos. ¿Está? Entonces, bien, hay una primera, vamos a mirar dos lemas que son muy sencillos, primero, y después eso da lugar a todo un análisis de casos, que obviamente no voy a hacer ese análisis de casos, voy a agarrar algún caso como ejemplo y lo vamos a mirar. Y después les voy a mostrar toda una cosa dinámica de cómo se generan estos poliedros. ¿Está? Primera pregunta, ¿cuántas caras? ¿Cuántos tipos de polígonos, mejor dicho, cuántos tipos de caras, pueden incidir en un vértice? ¿Perdón? Tres. Está. ¿Y cómo sería? ¿Podés sintetizar un argumento? ¿O cómo lo pensaste? A ver. Si los triángulos equiláteros tienen, o sea, lema 1. En cada vértice inciden a lo sumo. No te retractes. Tres tipos de caras. Claro, tipos de caras diferentes, vamos a ser enfáticos. Claro, porque ahí se no. Claro, la suma de los ángulos, porque el triángulo. O sea, hay una hipótesis que está atrás, pero como la vez pasada hablé tanto de eso, ahora no la dije, pero, o sea, estos poliedros, además de tener las caras que son polígonos regulares, tener la misma configuración de vértices, ¿qué otra cosa tiene? Son convexos. Pues todavía no me libero de la convexidad. Después, mañana sí, pero hoy no. Convexos. Está. Bien. Entonces, son esas tres condiciones, en realidad. Así que, en un ángulo sólido convexo, la suma de los ángulos que lo forman tiene que ser menor que ¿cuánto? 360, eso es importante. Entonces está, y ahí sumamos, hacemos una cuentita, la hacemos para compensarnos nomás. 60 por los triángulos equiláteros, 90 por los cuadrados, 108. Voy a sumar ya acá, porque acá me da 8, 258. Y si, el siguiente sería 120. 378. Negativo. ¿Tá? Entonces, o sea, estos tres pueden aparecer. Y otros, bueno, en realidad ya estoy probando. Bueno, está. Quedó probado que tres, no quiero ramificarme mucho en el análisis, que tres, ¿no? Otros tres distintos van a sumar más que tengo que poner, sacar el 60 y poner algo más grande y me voy. ¿Tá? Bueno, capaz que lo dije medio rápido, pero creo que se entiende la idea. Bueno, así que ese es un primer lema. Fácil. Lema 2. Ahí hay unas configuraciones, pero
lo que es fácil de argumentar, lo que es difícil de recordar, es que A, esta configuración, BC con A impar y B distinto de 0, no es posible. ¿Está? Con esta representación quiero decir, esto es el vértice, acá viene un polígono de A lados, acá viene un polígono de B lados, acá viene un polígono de C lados. ¿Está? Entonces, fíjense en esto, lo hago con un ejemplo nomás, un dibujito con un ejemplo, para A igual 5. Para A igual 5, tendría acá el pentágono, y entonces como es voy a tener acá, así, ¿no? 3 en cada vértice, y entonces acá B, acá tiene que venir C, acá tiene que venir el que me falta, que es B, acá tiene que venir C, que es el que me falta, y acá tiene que venir, si voy por acá, tiene que venir B, pero si voy para acá, tiene que venir C. ¿Siguieron? Ojo con una cosa que a mí me llevó un rato a darme cuenta, que yo tengo que permitir que este orden se pueda dar vuelta, porque si no, estoy poniendo una traba que no tiene sentido. O sea, ¿no? O sea, acá aparece ABC y acá aparece ABC. Y esos dos son congruentes, esos dos vértices, pero con un movimiento inverso. ¿Está? Se ve eso, ¿no? Pero claramente acá no hay solución para eso. Así que esa no es posible. La otra que no es posible es con 4. Este sería el caso I. El caso 2I sería, ahora pongo que un caso en el que inciden 4, con el 3, A, B, C, y A distinto de C es imposible. O sea, son por la negativa, son como para sacar casos. Entonces, ¿cómo es esto? Esto, con un dibujito también, sería, el dibujito sería así, ¿no? A ver si está bien esto. Acá está el 3 y tengo en cada vértice 4. 4, 4, 4. Así que el dibujito corresponde a eso. Entonces sería 3, empiezo acá. Este tiene que ser A. Este tiene que ser B, este tiene que ser C. Tiene que ser, perdón, C. Este tendría que ser A y este tendría que ser B, ¿no? A, B, C. 3 ABC, 3 ABC. Y acá tengo 3 AB, pero acá tendría que ser C. Ahí va. Bueno, o si quieren pongo la interrogación acá. Porque, o sea, viniendo por acá, este tendría que ser B. Bueno, ya no me cerró, ¿no? Porque ya tengo A y A opuestos, que son iguales. Imposible. ¿Siguieron? Está como sobrado todo esto. Son como negativas, así que salen directo. Bueno, está. Entonces, lo que Kepler hizo fue después remangarse y revisar los casos posibles. Ahora, lo que está bueno es que en realidad las configuraciones que sobreviven a esas limitaciones, todas son realizables. No, o sea que eso elimina lo que tiene que eliminar y nada más. Entonces, ¿quedó claro el concepto de configuración? A ver, vamos a chequearlo. Por ejemplo, la configuración es fácil, ¿no? Por ejemplo, este de acá, la configuración, ¿cuál sería? La serie de numeritos. 4. 6 y 10. ¿Está? 4, 6 y 10. Claro, pero si lo miran acá, es 4, 10 y 6. ¿Está? Ya lo habíamos comentado. Bueno, muy bien. Entonces, un caso del análisis. Siguen la estructura, ¿no? Porque, o sea, lo que yo tengo que ver son las configuraciones posibles jugando con eso nomás. Pero después de eso tengo otro paso más, que ¿cuál es?
¿Eh? Y ver si se puede armar. Claro, que es el más importante, o final. O sea que esto es algo numérico, un análisis numérico como para tener controlados los casos. Entonces el caso que yo había elegido es, uno por un poco se conecta con cosas, es sería triángulos y con triángulos y pentágonos. Solamente. ¿Tá? Y ya se imaginan cómo hay que ir haciendo la casuística para tratar de abarcar todos. Entonces, si podría poner un pentágono, ¿no? Un pentágono. ¿Cuántos triángulos puedo poner? Tengo que hacer la cuentita de siempre. ¿Hasta cuántos triángulos puedo poner? Puedo poner hasta 4 serían 240, borré la suma, pero 240 más 108 es 348. Está, no más. O sea, hasta 4 triángulos. Bien, entonces ahí empiezo a hacer la listita, que no es mucho, porque entonces podría ser. Voy a escribir, en vez de ponerlo así, las voy a poner en línea la configuración. Lo máximo serían 3, 3, 3, 5. ¿Está? Después podría ser 3, 3, 3, 5. Esta no sé. Ah, esa anotación en vez de esto. 4, son 4. En vez de ponerlo así, lo pongo así. Podría poner hasta 4. Claro. Ah, hasta 4, perdón. Sí. Sí, perdón, me equivoqué. 4. Quise poner 4. Ahí va. Bien. Entonces, 4. Ahí surge la pregunta de si existe o no, pero está, bueno, o sea, tenemos el diario del lunes acá y ese, a ver si está, ese está, justo es el último, está. Ojo, después les voy a mostrar cómo se llega a eso, que es la parte más divertida, pero está, ya lo tengo ahí en potencia. Sí. Sí. Era con polígonos regulares todos iguales, todos congruentes. O sea, ¿esto no? No sé. ¿Pero no era equivalente? Sí, pero, o sea, a ver, era que si el poliedro tenía todas las caras que eran polígonos regulares congruentes y estaban los vértices en una esfera, entonces los ángulos diédricos eran iguales, esas cosas eran equivalentes. Pero ahora estoy debilitando las condiciones del objeto. Entonces, la pregunta, hay una pregunta ahí, después la retomamos. Tenerla en la cabeza y vemos, porque es importante, pero no quiero develar ya el misterio. Bien, entonces, ese está. 3, 3, 5. ¿Este me pueden decir cuál es? Les di una pista hoy. ¿Cuál era? Borré el dibujo, no puede tener toda la vista todo el tiempo. Borré el dibujo del antiprisma. ¿Cuál era la configuración del antiprisma? El antiprisma era el que 4 en la base y ¿cuántos triángulos? 3. Entonces, ¿esto qué es? Un antiprisma con ¿qué base? Pentagonal. Bien. Antiprisma con base pentagonal. O sea, este me salió barato, ya lo encontré. De base pentagonal. Bueno, seguimos con el análisis. ¿Cuál vendría? 3, 3, 5. 3, 3, 5. Está, pero 3, 3, 5, lema. ¿Qué lema se le aplica? El lema... 3 con A igual 3, estos dos
de acá no pueden ser diferentes. No pueden ser diferentes. No es posible B distinto de C. Entonces, no por lema I. ¿Sí? Bueno, y está. O sea, un pentágono contra triángulos ya estaría, porque dos no puedo poner. Pues no cierro el vértice, no cierro el poliedro. Así que, siguiendo con este caso, o sea, el caso grande es triángulos y pentágonos, me queda un pasito más, que ¿cuál sería? Dos pentágonos y a ver cuántos triángulos. Bien. Dos pentágonos. ¿Y cuántos triángulos? La cuenta sería hasta dos triángulos. Está bien. Todos sabemos hacer esa cuenta. Y hasta dos triángulos. Hasta dos triángulos. Bueno, entonces en realidad el que quedaría, los casos que quedan serían 3, capaz que lo escribo así, 3, 3, 5, 5. Y el otro es cruzado, ¿no? 3, 3, 5, 5. Está. A uno de esos dos se le va a aplicar alguna parte del lema, bueno, la parte B del lema, ¿no? La parte B del lema es, si tengo un 3, no puedo tener los adyacentes diferentes. Entonces ahí tengo un 3, no puedo tener un 3 y un 5. O sea, esto es el lema 2B. ¿Siguieron? ¿Está? Y entonces quedó 3, 3, 5, 5. 3, 5, 3, 5. Diario del lunes. ¿Está? ¿Lo ven? Acá. Icosi dodecaedro. Triángulos y pentágonos. ¿Está? Icosi dodecaedro. Te lo puedo decir porque lo estoy leyendo. Porque si no, ni ahí. Bien. Ok, bueno. El videito de el panorama primero. Bueno, esta página, bueno, acá es este señor, Jim Olsen. ¿Y qué pasa? Que, o sea, lo que quiero abordar ahora, capaz que cambie abruptamente, pero el análisis de casos sigue, es largo, es fácil, pero es largo. Ya voy directo a la parte de la realización de los distintos casos, o sea, la lista. Uno haría una lista con todos los casos factibles y va viendo. Entonces, resulta que aparecen que todos los casos se pueden realizar. Y todos los casos, si cada caso se realiza una vez, por lo que les dije la vez pasada, en realidad no hay más de una realización. Porque el teorema ese de rigidez de Cauchy, que si el poliedro tiene las caras prefijadas y las incidencias dadas, si hay uno, hay uno solo, convexo. Rigidez, para el caso convexo. ¿Sí? ¿Siguen esa idea? Es otra idea importante. Eso es un trabajo demostrarlo. Ah, una cosa que la quiero decir porque si no me voy a olvidar al final. Es que, o sea, es un poco, todo esto está bastante inspirado en el libro que está en la referencia de las notas que yo escribí, que es el libro de Cromwell. Es un libro excelente. O sea, porque tiene mucha historia, tiene un montón de informaciones. O sea, es del 99, estaba muy actualizado hasta ese momento. Y no carga mucho en tecnicismos y hace las cosas muy amenas. A veces, claro, el problema que me está dando un poco de trabajo es que alguna cosa cuando uno quiere precisar tiene que remangarse y bueno, y pasar sortear algún obstáculo. Pero tal, lo recomiendo ampliamente, o sea, porque es excelente. Bien, entonces, hay una primera, acá no los tenemos los 13 hechos, o sea, Analía hizo un montón, pero no algunos, pero no están todos. Acá capaz que hay uno que es bastante sencillo de comprender, lo deben haber visto, ¿lo conocían de antes? ¿Cómo se
¿Cómo se podrá? ¿Dónde es que está? Está ahí, gracias. Cubo octaedro, el nombre. ¿Cómo se podrá fabricar ese? Ese no, no. ¿Se dan cuenta cómo sería? Claro, ahí hay una pista, ya, el cubo, le hacemos una truncar, que sería sacarle, recortarle una parte del ángulo sólido en forma simétrica, llevándose un vértice y parte de las aristas que inciden en ese vértice. Ese truncamiento hay que hacerlo ¿por dónde? ¿En qué? Bien, el medio de la arista, porque no siempre se trunca de la misma manera, pero ese es por el medio de la arista. O sea, cubo y hago, secciono los ángulos sólidos y tal. Bien, capaz que podemos ver el otro, este otro truncamiento acá, el cubo truncado. Ahí hay otro truncamiento que creo que capaz que es más fácil todavía que este. Claro. También puedo venir por el otro lado. Acá. Sí, no, o sea, hay que truncar de manera tal de que pase qué cosa. Que quede un triángulo. Siempre va a quedar equilátero si uno trunca de manera simétrica. Pero tiene que quedar el octógono. Entonces hay que truncar ahí en el lugar justo para que quede un octógono regular. No, un tercio no. Porque te queda, si pones un tercio te queda, pero es casi. Hay que corregir eso, ¿no? Se entendió que un tercio no es, ¿no? Pero está. Hay que mover ahí un poquito y queda. Está. Si uno ve eso y se queda feliz porque dice, está, lo saco todos así. La pelota de fútbol, ¿dónde estaba? Ayúdame. Acá. Icosaedro truncado. Bien, no sé si lo logran, ese se puede, ¿no? Porque truncado por dónde sería de vuelta con el mismo sistema este del casi tercio, digamos. Truncan acá y aparecen los pentágonos. Y el triángulo genera los hexágonos al truncar, ¿no? ¿Están viendo? ¿Sí? Bien. Pero no, la pregunta, o sea, uno está claro que seguramente eso lo hicieron, ¿no? En la antigüedad ya lo hacían, ¿no? Truncar, yo que sé, estaba. Hay un problema viejísimo que es el del cálculo de del volumen de la pirámide truncada. O sea, el truncar era como una cosa que estaba muy, muy utilizada para las construcciones y los cálculos, y se hacían cálculos. Pero uno podría decir, ah, bueno, tá, entonces los saco todos truncando. Tá, la noticia, no sé si es buena o mala, capaz que buena, es que no, negativo. No se pueden conseguir todos truncando. Entonces, acá esta página, después les damos la dirección, la anotamos ahí, porque cada uno de estos tiene un videíto de unos minutitos que muestra la forma en que se obtiene. Entonces, capaz que empezamos, ¿qué habíamos dicho? De ver el rombo cubo octaedro. Sí, dale, porque esto demora un poquito en. No, habíamos dicho, habíamos ayer hablado de que estaban contenidos los vértices en una esfera. ¿Quién? Los que trabajamos ayer. Los platónicos. Sí, platónicos. Entonces, si yo considero un plano, sí, ¿no? Y voy, digamos, considerando la misma distancia, el centro de la esfera. Sí. Vos decís cualquiera. ¿No? Sí. Y considero un diámetro, una diametral, sí, digamos, para considerar un plano paralelo. Sí. Y estoy haciendo rotación de ese plano. Sí. ¿No? ¿No me va generando los otros? Sí. Bueno, estás como aproximándote un poco a algo de lo que vamos a hacer, si entendí más o menos bien lo que me dijiste. O sea, lo que vamos a hacer es deformar los poliedros de cierta manera
En relación a una esfera, lo miramos y lo comentamos. Va a ser más corto. Ahí va. Sí. Está, si puedes adelantarlo ahí un poquitito. Ahí va. Está, ahí. Presten atención a la deformación. ¿Ven? Se dilata, pero se generan nuevas caras. Se expande hacia una esfera, radialmente, las caras del cubo que permanecen fijas, y se generan esas otras caras nuevas. Entonces, ¿qué pasa? En esa expansión radial, arrancaste cuando estaba muy chiquito con un rectángulo acá. Y ese rectángulo, este lado no se mueve, queda fijo. El que se va estirando es este. Entonces, en algún momento, por un argumento de continuidad, llega a ser igual al otro lado. Entonces se forma un cuadrado. Y lo mismo con el triángulo. Capaz que, bueno, acá miramos de vuelta. Este es el mismo poliedro que se obtiene por deformación del octaedro. ¿Ven? Que este vértice da lugar a un cuadradito. En la expansión esa radial, llega en algún momento a ser un cuadrado. Y los otros son cuadrados también, todos son cuadrados. Los nuevos que se generan acá son todos cuadrados. ¿Eh? Como el cubo y el octaedro son cuadrados. Sí. Entonces, ¿eso te queda? No. ¿Acá qué pasó? Son el mismo. Son el mismo. Son dos caminos para llegar al mismo. Es el mismo. A ver, si, no sé si... me pareció que esto estaba como en alguna forma conectado. Porque acá hay una esfera. O sea, en realidad, volviendo a tu pregunta, Juliana, de la esfera, o sea, el tema de la esfera, acá en este caso se vio qué es lo que termina pasando. Que ese poliedro está en una esfera. Porque ese proceso de expansión lo mantiene siempre adentro de una esfera. Entonces, ese por lo menos quedó. Sinalizan los truncados, para no ir a ese caso que es el más trillado, también les quedan que están metidos en una esfera. Capaz que vamos al panorama global. Ahí va. Entonces, acá en el panorama global, el autor acá discrimina truncación y rectificación, pero son truncamiento y rectificación son, en definitiva, dos formas de truncamiento. Expansión es el que ya vimos, ¿tá? Y el otro nivel es el de snubificación. Snubification, yo no sé cuál sería la traducción. Volver romo, no sé. Los que sepan, mi inglés es muy pobre, si alguien se anima a arriesgar una traducción de esto, volver romo. No sé si ustedes, Omar, Ramón, tienen alguna mejor. Bueno, miramos capaz que el cubo romo. El cubo romo, que es ese. Ahí va. Eso es lo anterior, ¿no? Presten atención ahí. Todavía no empezó. Claro, acá, esta es la variante. Esta cara que estaba acá, rectangular, ahora se fracciona en dos triángulos. Y
Y no sé si ya se está apreciando ahí. Estoy mirando de muy cerca yo. Bueno, les dejo que dijeran un poquito esto y lo comentamos. ¿Esto es lo que se llama snapification? Sí, es esto. Acá viene con el octaedro. Bien. Está, capaz que detenerlo ahí. ¿Lograron sacar? O... A ver, ¿alguien se anima a comentar un poquito qué sacaron? Es una expansión y un giro de las caras. Bien, claro. Las caras se expanden radialmente, se mantienen en su tamaño y se van torsionando. A medida que se va produciendo la expansión, se torsiona. ¿La torsión en realidad se genera para qué? La torsión se genera para que esos triángulos que no son equiláteros, porque quedan todos triángulos, ya, ¿no? O sea, los rectángulos iniciales quedaron divididos en triángulos, son triángulos escalenos, pero en algún momento se van a poder volver equiláteros. De vuelta por una cuestión de continuidad. O sea, acá hay una, son dos variables las que están en juego, ¿no? O sea, la expansión y la torsión. Entonces, o sea, la manera de, no voy a ser muy formal en esto, pero la manera de pensarlo sería, o sea, tengo una función de dos variables, o sea, las variables serían la expansión y la torsión, y por una cuestión de continuidad, en algún momento voy a tener algún valor en que esos triángulos, paso por todas las deformaciones, en algún momento voy a pasar por una situación en que los triángulos son equiláteros. ¿Creen eso? O sea, van desde el cosito muy chiquito hasta uno muy, muy grande, donde los triángulos son muy grandes, y en el medio van a tener que haber pasado por triángulos, son dos variables, ¿no? Por triángulos equiláteros. Entonces, ¿quieren está el de 5, 3, 3, ¿quieren ver otro? Vemos uno más y decimos, a ver si hay algo más para decir todavía. El otro, ahí va. El de, sí, exacto. Que... Es el que está allá, ¿no? O sea, prueba de la existencia de aquel. Adelantalo si podés. Ahí va, con el dodecaedro. Sí, esa es la expansión. Sí, igual, sí, empieza como recordándote. Claro, para recordar el caso fácil. Ya va a venir. Ahí ya vino. Vayan pensando si de esto sale alguna propiedad relevante de estos poliedros. Ahí va. ¿Quedó más o menos la idea? A ver, me gustaría chequear con la gente más experimentada, los más matemáticos que están por acá. El argumento que di de continuidad, de que eso es más o menos convincente, ¿me lo llevan? Más o menos. Está bien, no sé. Yo también me gustaría tener una explicación concisa, quizás más persuasiva. Bueno. El...
¿Qué propiedad relevante podríamos deducir de esto que vimos? La que le preocupaba a Juliana. Que quedan contenidos en una... Esto da un poliedro que queda en una esfera. ¿Logran ver eso? Porque es el proceso... A ver, lo voy a decir en términos intuitivos. Cuando hacen la expansión, están en una esfera. Y cuando torsionan, como la torsión es en el plano que es perpendicular a... O sea, manteniendo el plano, que es un plano que es perpendicular al radio, entonces esa torsión nos saca el polígono de la esfera. ¿Tá? La expansión lo deja en la esfera y la torsión lo deja en la esfera. Y eso con todas las caras. Entonces queda en la esfera. ¿Está? Bien. ¿Y por qué será importante que quede en la esfera? Conexión con alguna de las ideas de la vez pasada. Capaz que no es tan evidente. Porque se pueden dualizar cómodamente. La construcción que les comenté la vez pasada para dualizar un poliedro se puede aplicar sin problema a todos estos. Entonces, junto con esta familia, redescubierta por Kepler, 13 más los prismas y los antiprismas, aparecen los duales, que son 13 más, que son los de Catalán. Pasaron 300 años entre el redescubrimiento de Kepler y lo de Catalán, que uno lo mira con las ideas de ahora, que es muy fácil, que, ¿no? O sea, dualizar, tienen poliedros lindos. ¿Estamos bien? Dale. Y capaz que sí, pero me superaste, técnicamente. Me gustaría analizarlo bien eso, o sea, a ver si capaz que lo que dije fue un poco grosero de más. Acepto sugerencias para el futuro. Bien. Sí. No, el análisis de los grupos de simetría es... mismo esto ya te da pistas. O sea, revisás la construcción, yo creo que lo mejor es revisar la construcción esta y de ahí sacas pistas. O sea, para el truncamiento vas seguramente a preservar el grupo y para estos otros vas a estar cerca. Claro, lo que pasa es que, claro, a ver, capaz que puedo comentar una cosa sobre este caso. ¿Este de dónde lo sacamos? Del dodecaedro, una manera de sacarlo, con el procedimiento esto de ethnification, fue del dodecaedro. Entonces, uno puede verificar que las simetrías directas del dodecaedro las tiene. Pero una cosa que pasa, que me inquietó ayer, y en realidad no tengo un argumento contundente, es que se dice por ahí, nunca vi la prueba, que no tiene Romo y el otro, el cubo, Romo, no tienen simetrías no directas. Y yo lo que creo es que tiene que haber una manera abstracta fácil de ver que eso no es así, que no sea una inspección de todas las situaciones posibles. ¿Tá? Entonces tienen esa particularidad, que capaz que ¿no? ven como que la vista percibe cosas que no sabe, ¿no? Como tiene algo diferente a todos los demás esto. O sea, y tiene dos versiones. Porque cuando uno hace la torsión se puede hacer, o sea, siempre se torsiona en el mismo sentido, pero se puede hacer con las dos orientaciones. Entonces hay una versión de este poliedro y hay otra que es la imagen especular, torsionando al revés. ¿Tá? Se consideran que son el mismo. No sé si me fui mucho de tu pregunta, pero más o menos anduve ahí. Bien. A ver, Juliana, decime cómo estoy de tiempo porque así me administro. Si tengo una pequeña... Tengo 5. Ahí va, te iba a pedir. Está, 10. Bien. Porque quería mencionar esta otra cosa, que es acá, no sé si valga, capaz que te pido que pongas los dos, la transparencia que tiene solo dos.
Seguimos un poquito con esto. No, dos. La de dos, la más chiquita. Eso, ahí va. Este lo miramos ya. Es el rombo cubo octaedro. Y este de abajo se parece bastante. Acá tengo los dos. ¿Está? Y acá, bien. Y acá tenemos este. Le falta un pedacito. Pa. Está, no sé si quieren lo quieren mirar. No sé. Ojo que. Bueno. Está complicado. Compararlos los dos. Esto generó en distintos momentos como una polémica, porque capaz que si podés subir un poquitito que el de abajo, un pelito. ¿Perciben alguna diferencia? Se ven muy parecidos, ¿no? Está. Pero si analizan el de arriba, tiene como dos cinturones, digámoslo así. Uno vertical y otro horizontal, de cuadrados. El de abajo tiene este cinturón acá, pero no tiene el cinturón vertical. Porque una manera de conseguirlo es como desprenderle una tapa. Agarro el cinturón vertical, desprendo esta tapa y le hago una rotación ahí, un desfasaje, avanzo un lugar. ¿Siguen? Entonces, se genera uno que tiene, si ustedes miran tu idea de hoy, el asunto este de las incidencias, la configuración, ¿cumple los requisitos de hoy o no este poliedro? ¿No? O sea, la pregunta sería, ¿este poliedro es semirregular en el sentido que definí hoy? Era polígonos regulares en las caras y incidencias, o sea, configuración de vértices igual. Y sí, en los vértices que hay, siempre hay tres cuadrados y un triángulo. Y entonces parecería que sí. Bien. La historia sobre esto dice que Kepler, cuando dibujó, que los dibujó todo con mucho esmero, no sé qué, dibujó 13. Pero después por ahí en algún lugar decía que eran 14. Y bueno, y no sé, cada tanto, por ejemplo, en los años 60 apareció alguien, Miller, que dijo, no, está mal, no son 13, son 14. Y encajó este. ¿Qué pasa? En realidad, si lo pensamos desde el punto de vista de las simetrías, ¿cuál, a simple vista, digamos, cuál tendría más simetrías? El número, por ejemplo. Parece que el de arriba, ¿no? Porque acá le hice como una cosa que lo tranca un poco algunas simetrías. El de arriba tiene, lo pueden verificar sin mayor problema, si tienen un diseño a mano, o sea, mirando nomás un gráfico, tiene las simetrías del cubo o del octaedro. Y el de acá tiene menos. Las podríamos contar, porque contarlas me permite hacer un argumento. A ver si tengo que agarrar el bueno, el malo digo, el malo que es este, y tenemos que contar. Entonces, ¿alguien logramos ver algo en este? Hay rotaciones sencillas, ¿no? Que son así, ¿no? Dejo el cinturón horizontal y tengo estas rotaciones que son de 90. Ahí va. Entonces tengo rotaciones. Tendría. Deje así, 3. Y después puedo. Veamos un poco más. Tengo otras rotaciones también, ¿no?
tengo rotaciones. Si yo vengo acá, esto capaz que es más difícil de visualizar. Aristas opuestas, puntos medios de aristas opuestas del cinturón y roto. Y roto ahí. ¿Me la creen? ¿Y esas son cuántas tengo? Son 4. Esto 90, etc. Acá 4, 180. De ejes horizontales. Y sí. Sí. ¿No? Triángulos opuestos. Sí, pero acá no hay. En este no hay. Ese es en el otro. Claro, acá eso quedó perturbado. Bueno, yo lo voy a hacer corta. No. Inspeccioné bien y no hay más movimientos. Falta la identidad. No hay más movimientos directos. ¿Está? Entonces, ahora la pregunta es si hay movimientos inversos. Porque si hubiera alguno inverso, yo ya sé, suponiendo que tengo 8 simetrías directas. Supónganse que eso es cierto, créanme que es cierto. Lo pueden corroborar ustedes. ¿Cuántas voy a tener directas y no directas en total? Si hubiese una, el doble. El resultado que comenté medio rápido la vez ayer. 16. Entonces, posiblemente 16 simetrías en total. Está. Acá, yo lo estoy mirando, ¿no? Ustedes no están mirando ese que está fijo. Hay simetrías especulares, planos perpendiculares a la base. Por ejemplo, por los vértices opuestos del cuadrado. Acá, simetrizar y girar. Esa es más compleja, sí, pero también sería directa. El asunto es, de alguna manera nos convencemos de que, para hacerlo breve, que hay alguna. Esa creo que funciona, o esta otra, no sé, según cada uno mira la que más le convence. Entonces hay 16. 16 simetrías. Entonces, a ver, en total. Entonces, lo que apareció, tengo que ir redondeando, lo que apareció, eso fue en los años 50, 60, es como que dirimir esta polémica y muchas otras cosas más usando el grupo de simetrías. Entonces, en vez de usar de que la configuración en todos los vértices sea la misma, la gente lo que dijo es, ¿por qué no decimos que es transitivo en los vértices? Que el poliedro es transitivo en los vértices. O sea, que dado un vértice existe alguna simetría del poliedro que me lo lleva en cualquier otro. Transitividad en los vértices sería eso. Es importante la noción. Dado dos vértices, existe, tiene que existir una simetría del poliedro que lleve un vértice en el otro. ¿Está? Entonces, ¿qué pasa? El de Miller no puede ser transitivo en los vértices. Y sí, si solo tengo 16 simetrías, bueno, tengo que contar los vértices. ¿Cuántos vértices hay? 4 arriba, 8, 8, 16, 24, 24, 24 vértices. 24 vértices y 16 simetrías. Un vértice, con suerte, a cuántos lugares lo puedo llevar? Distintos. A 16. Bueno, la identidad lo deja quieto, a 15. No me alcanzan las simetrías para ir de un vértice a cualquier otro vértice con una simetría. Entonces, respuesta, no califica. No es semirregular con esa noción revisada de... Y esa sería la definición moderna de poliedro semirregular. Poliedro convexo, transitividad en los vértices y polígonos regulares en las caras. Y esa es la definición y se allana la polémica. Bueno, se me fue todo el tiempo, supongo. ¿Algún comentario breve? Y si no, mañana empezamos.